¿Preparados? Sí. ¡Atención! ¡Adelante! Una vida en juego y 12 hombres reunidos en busca de la verdad. Sergei Makiavelsky. Yo entiendo que el acusado está condenado a cadena perpetua. Ahora votaremos todos y le encarcelarán de por vida. Y nunca saldrá de allí. ¿Lo han oído bien? ¡Nunca! Nikita Mikhalkov. Si el chico se ahorca, ese será su destino. ¡Te mataré! Valentin Gaft. Tiene razón. Soy judío. 100% judío. Es imposible ser mitad judío. Es verdad. Si hablan, sabrán. Culpable 7, inocente 5. Alexei Gorbunov. 1,83 de estatura. Los pezones color chocolate, chocolate. Y del culo ni mencionarlo, porque me ponen muchísimo. Yuri Stoyanov. Disculpe, por favor. ¿Recuerda usted lo que voté la última vez? ¿Recuerda? Sergei Gazarov. El que haya manejado el cuchillo tan solo una vez sabe que hay que dar desde abajo, por ejemplo. Mikhail Yefremov. ¡Os produce risa absolutamente todo! ¡La vida, la muerte, un tsunami, un terremoto y os descojonáis! Aquí me llaman Churka. No soy Churka, soy cirujano. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién? Dígamelo. Fuerzas demócratas. Sergei Archibashev. ¿Qué? Son canallas. Canallas. Si escuchan, entenderán. ¡Te mataré! Víctor Vyazvitsky. Sí. Es un cuchillo singular. Es el que emplean en algunas unidades de las fuerzas especiales. ¡Mamá! Alexei Pitrienka. Apenas pude llegar a casa. ¿Es usted médico? Soy cirujano. Raman Matianov. Si él mató y robó a su padrastro, ¿por qué ha vuelto con el dinero al lugar del crimen? Solo así alcanzarán la verdad. Sergei Garmash. Esto ya no es Moscú, es cualquier cosa. Bakus Bakú, cualquier cosa menos Moscú. Y yo que nací en Moscú, aquí en mi ciudad, me siento como un extraño, como un invitado. Joder. Una película de Nikita Mikhalkov. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Todos ellos obtendrán su veredicto final. Muy interesante.